contento porque una noticia increíble ayer que contamos con los dedos día a día para que lleguen los lentes. Así que bueno, ayer llegaron y bueno, ahora hay que esperar un turnito nomás para que le den, para que ella se vaya a probar y ver todo el manejo que esos son medio delicados, los lentes. Eran 90 días hábiles, 90 días hábiles exactos para que lleguen. 90 días hábiles, exactamente. Le dijeron para el 23 de enero y bueno, y era lo del 23 de enero, no era que 90 días, que sí, bueno, 3 meses, no, eran hábiles, sin contar los sábados ni los domingos ni los feriados, y bueno, gracias a Dios llegaron y estamos re feliz porque es por la Nati que ella lo necesitaba urgentemente lo necesita. ¿Cómo? Todos saben que ella de chiquita, de los 5 años, empezó a usar los lentes. Las amigas, familiares saben que ella tenía un problemita de lo en la vista, que le fue agregando ahora a último momento, que fue un poquito más una enfermedad que le apareció. Y bueno, ella sin los lentes no ve nada. Nos comentabas, Claudio, que los lentes ya en diciembre estaban en la aduana. Exactamente, los lentes ya estaban en la aduana. Y bueno, Nati fue molestando porque día a día le molestaba de la chica la óptica y bueno, y ella le dijo, hay que aguantar más que están la aduana y que ya van a llegar, son los 90 días hábiles que ellos le dijeron, que tenía que estar acá en la Argentina. Y bueno, gracias a Dios llegaron, ayer llegaron los lentes. ¿Cómo sigue ahora? Y ahora sigue con los lentes, ella sigue con un tratamiento, que en marzo va a empezar otro tratamiento que le va por la misma vista que ella va haciendo. Y bueno, estos son pruebas que le va dando los lentes si va a mejorar la vista o qué es lo que va a pasar más adelante. Le dieron 3 años con los lentes esto. Bueno, entre los 3 años va a decidir ella qué es lo que va a hacer. Y ayer me llamó Nati, sí, una emoción bárbara, llorando. Contenta diciendo papi, ya me llegaron los lentes. Así que bueno, ahí te digo la emoción muy grande para por ella, porque yo sé que ella lo necesita de urgencia.